para todos ustedes. Oye, este tipo de eventos puede hacer que la gente nuevamente se interese más por la lucha mexicana que por la estadounidense, que ha tomado tanto arraigo en estos últimos años. Mira, tú sabes que en el mercado existen muchas oportunidades. Nosotros las tenemos, nada más que tenemos que demostrar con calidad, con nuestras raíces. Anteriormente siempre existió la lucha libre mexicana, pero no tenía esa decisión que tienen ahora los americanos. Pero vamos a darles el poder, vamos a darles la oportunidad para ver quién tiene más poder. Oye, este es de los grupos de los más sonados, sobre todo porque lo que te decía, por tanto, no fue una noche, fue de varias noches estar demostrando. Claro que sí, están demostrando, venciendo a cada uno de mis rivales. Como tú dices, fue largo, pero con un gran triunfo. Un gran triunfo para México y para Wagner, especial porque ha demostrado la gran oportunidad que le están dando aquí en CBA. En otras organizaciones, ni me acuerdo. Pero vamos a ver quién es mejor. Y sigue el pique con el Mesías, salieron del mismo bando, pero cada quien por su lado. Cada quien por sus energías, por sus fanáticos. Pero este 11 de diciembre es un reto muy importante para Wagner, para demostrar de nuevo por qué está ahí en el campeonato también. Tiene presencia, tiene energía y mucha trayectoria que les puedo ofrecer a los aficionados. Los rivales en la final, claro que también tienen gran mérito, por eso están ahí, por eso llegaron ahí, pero no tenían nada que hacer contra Wagner, no por el gol atrás, sino simplemente respaldando y el valor que tiene Wagner. Hablando de la fortaleza de Marco Fulgione y la agilidad de Jack Evans. Exactamente, dos rivales buenos a vencer, uno como tú dices, agilidad, el otro estatura, fuerza, pero no hay mejor que los frijolitos, los nopalitos y el entusiasmo y la picardía mexicana. Al continuar cosechando éxitos, doctor Wagner, ¿se convierte en uno de los luchadores más importantes de la empresa? Mira, la importancia es arriba del ring. Muchos se pueden dar la actitud de decir yo soy el número uno. No. El número es que uno debe ser cada noche, porque hay un gran compromiso con los aficionados, como esta noche, convencerlos, llegar hasta la final y lograr ser el vencedor absoluto. Así que el cierre de tu carrera con Guerra de Titanes sería recordar con tener el título ante el Mesías. Exactamente, tú sabes que él no ha seguido acosándome, queriendo una revancha, y qué bueno, él tiene muchas ganas de volver a ser megacampeón. Vamos a darnos la oportunidad. Esperen el 11 de diciembre ahí en Madero. ¿Qué significa para Wagner obtener este título en un marco pletórico ante tanta gente? Feliz, muy feliz, ya que verdaderamente voy con mi carrera en ascenso. Y las derrotas, a lo mejor puedo tener derrotas, pero al siguiente día puedo ir por el triunfo. Entonces cada noche es un gran éxito, y más aún obteniendo con estos grandes aficionados. Si el Mesías no gana, no vuelve a contender al título, ¿quién te gustaría que fuera tu rival? Mira, está Chessman, un gran rival de gran peso. Está Corleone, como esta vez. Están ahí los cibernéticos, que también el cargamaletas. Hay mucho talento aquí en AAA, nada más que se formen y yo estaré ahí presente. Sobre el rumor que se decía de que la parca va por ti, que te busca destrozar, ¿qué piensas de eso? Pues no lo encontraron el camino, vamos a ver quién destroza a quién. Vamos a dar una oportunidad. ¿Quedarías a apostar tu máscara contra él? Claro que sí, ya que es una verdadera máscara importante de aquí de AAA, porque él nunca ha salido a otras empresas. Es nada más únicamente de AAA. No como Wagner, que ha estado en el consejo, que ha estado independiente y ahora en AAA. Muy bien. Muchas gracias. No, 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 no